cordial saludo para todos. Hoy estamos nuevamente desde el Instituto Técnico de Refrigeradoras del Sur. Como ustedes vieron, en unos minutos antes de esta grabación, ya enfocamos el material que estamos trabajando en este momento, ¿sí? Que va para el Instituto de Enseñanza. ¿Sí? ¿Qué es lo que me preocupa a mí en este momento? ¿Sí? Lo que me preocupa a mí es que entiendan el mecanismo internamente cómo funciona absolutamente todo. ¿Sí? Aparte de eso, necesitamos también identificar el recorrido de las tuberías. Como ustedes pueden ver, nosotros acá hemos comprado dos neveras en este momento Samsung RT38, las desmantelamos, como decimos nosotros, teniendo el máximo de cuidado para poder que como técnicos y también los estudiantes puedan conocer acá el recorrido de la tubería internamente, cómo vienen los capilares, cómo conecta, ¿sí? En tal caso, por ejemplo, la nevera Samsung RT38 que trae evaporador en el congelador y evaporador en el refrigerador. Tomamos todo lo que fue la nevera, vuelvo y repito, desmantelamos, sacamos la instalación eléctrica sin provocar ningún daño ni en la tubería ni en la parte eléctrica. Sí, tomamos el compresor, lo destapamos también para que obviamente veamos trabajando y vamos a ver los cambios de estado de revoluciones en tiempo real. Tomamos también una válvula electrónica de tres vías, que fue la primera que ustedes vieron al inicio del video. Esa válvula electrónica vamos a conocerla también por dentro. Entonces, recuerden estar pendiente de nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar ampliando esta información, donde van a conocer una válvula electrónica internamente cómo trabaja. Vamos a mirar también la tubería interna que viene en el condensador, como ustedes ya vieron la grabación también, una nevera, la cual retiramos las láminas de los lados y de esa manera vamos a mirar, a identificar dónde están las fugas de refrigerante o las fugas que se pueden presentar, donde hay más probabilidades de fuga y de esa manera lo que ustedes van a hacer es, hombre, ya con esta información que les vamos a brindar a ustedes de técnicos, ustedes van a decir, bueno, si se me presenta una fuga, yo ya voy a saber, ¿sí?, cuánto diámetro de tubería lleva, cuánto recorrido de tubería lleva, y también vamos a saber, ¿sí?, dónde hacer los cortes de tubería y qué tanta tubería, obviamente, digamos, reemplazar. ¿Sí? Yo estoy dándome cuenta de que están reemplazando o están suspendiendo absolutamente toda la tubería y vamos a demostrarles, como les dije a ustedes, en tiempo real, con datos reales, que no hay necesidad de hacer eso. Vamos a mostrarles a ustedes también en dónde estaba la fuga. Fue una nevera que nos llegó acá con una fuga precisamente interna. ¿Sí? No tuvieron cómo, digamos, dar el dictamen. La nevera, nosotros hicimos una negociación para que quedara para el instituto y obviamente va. Como les digo, vuelvo y repito, para los estudiantes vamos a tener una información muy amplia. Para aquí, para el canal de YouTube, pues ustedes van a tener una información muy buena. Bueno, aparte de eso también, en este momento tenemos aquí en el banco de trabajo un compresor LG Inverter Lineal. Bueno, quiero mostrar este compresor, cómo se compone, cómo trabaja internamente. Vamos a mirar también la bomba de lubricación que él maneja, cómo es el funcionamiento pleno. Vamos a desarmarlo en la totalidad. Vamos a mirar cómo viene la bobina, ¿sí?, cómo funciona y cuál es el daño que él precisamente produce. Nos han preguntado, muchos alumnos me dicen, profesor, bueno, si esto precisamente no es un compresor reciprocante, es un compresor lineal, ¿sí? De pronto ya hemos visto en algunos videos en el canal de YouTube que explican precisamente algunas personas, pero nosotros queremos profundizar mucho más allá. Vamos a mirar cómo maneja la lubricación, vamos a entrar a encender el compresor precisamente para que miremos la bomba de aceite, cómo internamente ya trabaja para lubricar, ¿sí?, el sistema de la recámara. Vamos a acercar la cámara en este momento, vamos a verificar. Este compresor, pues previamente ya lo destapamos. ¿Sí? Recordemos que con una pulidora podemos abrirlo, miremoslo acá. ¿Sí? Aquí está el modelo para los que quieran investigar. LG FLV, ¿sí?, 075, ¿ok? Lana, ahí termina, es la E, la que no se alcanza a ver ahí, LA, Lana, ¿ok? Bueno, como les decía a ustedes, este compresor ya previamente lo destapamos. Miremos que cuando el que de pronto vaya a destaparlo por curiosidad en su taller, que le pueda llegar, sí, obviamente ya ustedes pueden destaparlo y no pasar la pulidora de largo para poder que quede esta pestaña. Con esta pestaña ya nos permite, pues obviamente, volverlo a sellar en algún momento. Ya también despegamos este tubo es el que viene de la recámara de las válvulas, obviamente es el tubo que conecta para el lado de alta,
¿Sí? Y aquí, pues obviamente tenemos en este momento, ¿sí?, válvula de servicio, válvula de proceso y el lado de baja. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar cómo es el funcionamiento. Quiero que ustedes vean en este momento. Vamos a trabajar, vamos a conectarlo acá. ¿Sí? Recuerden de que siempre, todavía, me siguen preguntando sobre el tipo de conexión. Deben de saber de que hay un borne que no conecta. O sea, para compresor lineal solamente vamos a conectar, ¿sí?, los dos bornes. O sea, hay un borne que no conecta acá. Simplemente vamos a colocar aquí, vamos a, en este momento, a conectarlo a 110, porque esa es otra pregunta que nos realiza muchísimo. ¿Sí? Si este compresor, ojo, si fuera un compresor trifásico, inverter, ¿sí?, no podríamos hacer este tipo de pruebas de esta manera. Vamos a conectarlo, ¿sí?, vamos a conectar acá 110 directamente, y si nos damos cuenta, él ya arrancó. Vamos a mirar en este momento, quiero que ustedes miren, voy a tratar de que no salpique la cámara, cómo lubrica. Vamos a centrarnos primero en el punto de lubricación. Ahora que ya lo desarmemos, vamos a explicar plenamente cómo funciona la lubricación. Desconectemos un momento. Ya al estar en este momento este tubo zafado, o sea, ya lo desoldamos, podemos retirar aquí, inclusive, miremoslo acá, y allí en este momento queda el conector. Aquí en Colombia algunos técnicos lo conocen como la cobra. Sí, la manera más práctica para poder desarmar, pues obviamente va a ser esta. Sencillamente levantamos aquí y ya. Por favor, miremos la posición en la que va conectado. Sí, ya ustedes vieron, esta es la posición como va, para cuando necesitemos en algún momento volverla, obviamente, a colocar a funcionar. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a hacer otra prueba. Ya como nos podemos dar cuenta, aquí precisamente estábamos hablando, explicando sobre los bornes, cómo vienen conectados. Vamos a enfocarnos bien allí, perfecto, para que ya se vea muchísimo mejor. Bueno, vamos a mirar, aunque ya bajé el compresor en este momento de su carcasa, quiero explicar algo aquí, no quiero, o cuando me doy cuenta que algo dejo pasar por alto, trato de retornarme para poder que ustedes realicen unas buenas pruebas. Si nos damos cuenta, aquí tenemos conectados los terminales, ¿sí?, y aquí está la forma como viene en el compresor, en la carcasa del compresor. Nos va a decir de que este va a ser el punto común, ¿sí?, como está acá representado. Nos va a decir que PO nos representa energía, y nos va a decir también de que NC, que viene siendo este punto que está aquí, una terminal abierta, o sea que no conecte. ¿Okay? Recordemos también de que el ohmiaje, ¿sí?, aquí inclusive nos habla, porque también nos dice que puede variar el ohmiaje dependiendo de la temperatura. Puede estar más o menos a un promedio, aquí nos está hablando, 8.2 ohmios. ¿Sí? Recordemos que solamente son dos bobinas, que hay que hacer la medida, o sea una bobina, perdón, entre los dos bornes. ¿Sí? Donde nos debe dar 8.2 ohmios, aquí nos habla de 20 grados centígrados. Algo que siempre deben ustedes hacer, por favor, es conectar los bornes, ¿sí?, y medirlos siempre a la carcasa del compresor. ¿Sí? Ningún borne debe medir, ¿sí?, a la carcasa del compresor. Si ese es el caso, pues ese compresor, obviamente podría estar la bobina en corto. ¿Okay? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Bueno, esto básicamente es el material, ¿sí?, que viene para, aprender o para trabajar lo que son los refrigeradores LG de compresor lineal inverter. Bueno, vamos a mirar entonces acá, en este momento, ¿sí?, aunque esta prueba tenía que haberla hecho, como les dije a ustedes, antes de bajar, ¿sí?, vamos a mirar, vamos a tratar de trabajar acá. Recordemos acá, en este caso vamos a medir los dos extremos, que son los que conectan, y vamos a mirar cuál es el ohmiaje. En este momento está en 8.99 ohmios. Ya que está desarmado, pues obviamente vamos a medir acá con la carcasa, pero si estuviéramos acá dentro de la carcasa, ¿sí?, aquí es en el núcleo, perdón, acá dentro de la carcasa, obviamente vamos a medir, ¿sí?, los bornes con el tubo de cobre. O sea, vamos a medir bornes acá, es lo primero, que no vamos a tener ningún tipo de medida, ¿ok? Debemos de tener, esto tiene que estar totalmente aislado, ¿listo? Vuelvo y repito, si algún borne de estos te está dando con la carcasa, no se te vaya a ocurrir conectar. Bueno, vamos a mirar entonces, no quiero dejar pasar muchas cosas por alto realmente, y una de las cosas que yo quiero que ustedes se den cuenta es, lastimosamente, la cantidad de aceite que tiene, ¿sí? Estos equipos, si nos vamos a los manuales, por ejemplo, los manuales de Samsung, en las primeras páginas, muchos técnicos pasan esas páginas por delante, ya los alumnos se han dado cuenta, que yo les hablo mucho sobre ese punto, e inclusive en los cursos virtuales. Me tomo la tarea de explicar. En la teoría siempre explico las primeras páginas, tanto tema de refrigerante,
cantidad de aceite que llevan estos equipos. Estos equipos están diseñados más o menos para un promedio de 180 a 200 centímetros cúbicos como mínimo de aceite. Y si nos damos cuenta, miremos la cantidad de aceite que tenía. Sí, entonces eso también nos perjudica bastante precisamente para el funcionamiento. ¿A qué voy con esto? Que cuando tengamos un problema en un equipo de estos, que tenga que ver con un problema de fuga, por decirlo de alguna manera, se hace necesario que nosotros saquemos el aceite, nos tomemos la tarea de medirlo y obviamente si nos damos cuenta vamos a tener por los dos tubos, ¿sí? Tanto por donde va la válvula de proceso como por el tubo de baja, ¿sí? Por cualquiera de esos dos puntos podemos sacar el aceite, medirlo y obviamente, ¿sí? E inyectar el aceite nuevamente tal cual como un compresor reciprocante, ¿ok? Bueno, vamos a mirar entonces, como les decía a ustedes, aquí tenemos en este momento, vamos a trabajar verificando en este momento, como les decía a ustedes, esta es la bomba de lubricación. Esta bomba de lubricación es la que toma el aceite. O sea, si volteáramos el compresor, él trabaja de esta manera. Esta es la manera que ustedes ven, ¿sí? Como él va instalado, como él va montado. Él va montado en estas cuatro patas, ¿sí? Dos son de teflón y dos son metálicas que hacen parte del soporte de los resortes. Esta pequeña recámara, este pequeño tubo que está aquí, va sumergido en el aceite y obviamente, si ustedes se dan cuenta por la cantidad de aceite, medio alcanza a tocar. ¿Sí? En este momento aquí podríamos conectar el compresor y colocarlo a trabajar. ¿Ok? Vamos a colocar entonces, en este momento acá, y nos vamos a dar cuenta. Vamos a organizar aquí, no me está haciendo muy buen contacto. ¿Sí? Recuerden que este compresor vamos a explicar muchas cosas de él, es bastante especial por toda la composición, la forma como él trabaja. Nosotros veníamos muchos años precisamente acostumbrados a trabajar con unos tipos de compresores y hoy en día, pues lastimosamente lo han venido catalogando como malo, sí, pero es por el funcionamiento. Una de las cosas que creo yo que han venido fallando es en el tema de lubricación, sí, para mí es un factor importante en un equipo como este. Bueno, miremoslo ahí, ya está, podemos mirar, estando ya afuera. Obviamente en este momento tenemos que tener en cuenta que lo estamos conectando solamente a 110. Este compresor ahí es de mucha más eficiencia. ¿Sí? Ellos vienen de primera generación y de segunda generación. Más adelante vamos a explicar un punto de esto, pero con el libro precisamente. Vamos a mirar porque hay unos que son de voltaje y frecuencia variable y otros que son de voltaje y frecuencia constante. Entonces vamos a mirar cuál es la diferencia entre el uno y el otro, pero ya con libro en mano para hablar de lo que tenga que ver con la teoría referente a este compresor lineal. Miremos, cuando yo conecto acá, tenemos que tener en cuenta de que internamente la bobina está creándome un campo magnético. El rotor de este equipo no va a girar, sino que él va a entrar a salir, ¿sí? Y la bobina es quien se encarga de hacer eso. O sea, la bobina trata de meter el rotor, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que en ese caso el rotor, como les digo, está quieto. Cuando uno habla de una pieza de rotor es porque gira, pero en este caso ya no gira, sino que trabaja hacia adentro y hacia afuera y el resorte se encarga de retornarlo. Esa misma manera funciona también la bombita de aceite de lubricación, ¿sí? Lo que hace es simplemente, ¿sí? Entrar, subir el movimiento que estoy haciendo con el dedo internamente para poder tomar el aceite por aquí y vamos a desconectar acá y de esa manera lo va a subir por un conducto que está aquí. Miremos a dónde va a ir, directamente acá, ¿sí? Vuelvo y repito, funciona y está habiendo muchos daños por el tema de lubricación y ustedes vieron cuando estaba conectado el compresor de que sale por acá, por esta parte, o sea, por aquí por encima, ¿sí? El aceite pues obviamente pasa, ¿sí? Y vuelve otra vez a caer nuevamente a la carcasa. Entonces miremos el recorrido que va a hacer. Cada punto tiene un funcionamiento especial. Esto lo vamos a desarmar absolutamente todo este motor. Lo ideal es que ustedes conozcan inclusive la bobina, es simplemente, como diríamos, un enrollamiento de alambre solamente. Vamos a destapar todo este punto, a conocerlo en la totalidad. Otro punto en particular es que estamos acostumbrados a ver un núcleo, ¿sí? Donde la bobina, ¿sí? El núcleo va por dentro y la bobina va abrazando el núcleo. En este caso, este sistema viene con el núcleo que va abrazando la bobina. Esta parte plástica que está aquí es la bobina. Ahorita, como vuelvo y repito, vamos a desarmar absolutamente todo y nos vamos a dar cuenta de que el núcleo va externamente. Es más, el núcleo va dividido en pequeñas piezas. Entonces vamos a tomarnos la tarea de conocer en la totalidad todo este equipo. Bueno, vamos entonces a continuar el desarme que ya tenemos acá, como lo habíamos hablado. Pues ya habíamos explicado que toda la unidad, todo sale el motor completo, ¿sí? Quedando la carcasa solamente. En este momento aquí es donde tenemos la recámara, que es donde precisamente, como diría un amigo mío,
ocurre toda la magia. Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Aquí es donde precisamente está o donde se presenta la falla, en este punto. Aquí vamos a necesitar una copa 7 milímetros. Sí, vamos a zafar esto rápidamente. Ok, bueno, ya después de haber zafado, vamos a retirar entonces acá. Vamos a buscar dos puntos. Aquí tenemos que tener en cuenta que esto levanta la tapa completa. Perfecto. Sí. Y acá, sí, nos vamos a dar cuenta, precisamente, como les decía a ustedes, es donde ocurre toda la magia. Bueno, una de las cosas primero para tener en cuenta es que este aquí es donde es este pistón. Sí, vamos a hacer un poquitico de presión con el destornillador. Vamos a mirarlo, miremoslo allí, sí, precisamente es bastante duro, sí, obviamente, porque ya ese pistón se desplaza de adentro hacia afuera. ¿Cómo es el funcionamiento de este mecanismo? Muy sencillo. El funcionamiento lo que hace es que esta pieza, que es precisamente la que sufre, lastimosamente la pestaña va teniendo desgaste por falta de lubricación y obviamente eso es lo que lleva, digamos, a este daño. Sí, lastimosamente, digamos, digo porque se supone que es un compresor que viene diseñado para una duración como mínima de 10 años porque se da 10 años de garantía. Si esta pieza, alguien, digamos, tiene la creatividad de poderla diseñar, de poderla trabajar, sería muy bueno. Esta pieza lo que va a hacer es aquí sellar simplemente, aquí sella esta parte y lo que va a hacer aquí es que cuando este pistón, llamémoslo de esta manera, ese pistón entra y sale, ¿sí? Lo que hace es que cuando obviamente sale, ¿sí? Va llevando aire y esto acá lo que hace es que se desplaza y ese aire va a pasar, o la presión pues, de aire para poder, digamos, empujar el refrigerante. Este resorte va a ir acá, ese es el que se encarga de retornar nuevamente al sitio. Miremos que esto va a ir de esta manera, ¿ok? Entonces, obviamente ya ustedes se imaginarán la velocidad con la que esto va a rebotar. Este resorte, esto es una velocidad que obviamente, sí, al ojo básicamente no lo veríamos, o sea, donde está entrando y saliendo para hacer la compresión. ¿Listo? Esta sería la única pieza a reemplazar porque es lo que falla en estos compresores lineales. Bueno, acá vamos a tener la recámara, precisamente lo que yo les estaba diciendo a ustedes, ¿sí? Y aquí es donde entramos, precisamente acá, ¿sí? A tomar el aire y a sacarlo por aquí, por este tubo, miremoslo acá, ¿sí? Aquí tenemos otra recámara. Sí, que precisamente lo estamos hablando aquí y ahora sí comienza a levantarse. Entonces miremos acá que esta va a ser la salida, ¿sí? Por este tubo es el que conecta para este lado de acá y ahí es donde está la salida, ¿ok? Esto va a ir en este punto acá, miremoslo allí, ¿sí? Eso es lo único que hace, simplemente tomar el aire y desplazarlo, ¿sí? Lo hace por dos puntos, si nos damos cuenta, aquí vamos a mostrar, tenemos dos orificios, ¿sí? Inclusive son tres orificios los que hay, miremos acá. Ahí se alcanzan a ver internamente. Vamos a retirar la compresión que hay allí. Vamos a tratar de enfocarlos, ¿sí? Que es por donde ingresa. Por ahí es donde pasa el refrigerante, obviamente. ¿Sí? Empujado por ese mismo pistón, que obviamente ya estamos hablando de la pieza que es la que sufre el desgaste. Este compresor lo hemos destapado, digamos, muy suave para poderlo entender en la totalidad y saber cómo funciona. Bueno, ya básicamente después de que ustedes entiendan, sí, aquí nos vamos a dar cuenta que no es sino, digamos, limpiar, esto que sale aquí negro es el desgaste que ha tenido, sí, la pieza, que es la que pues obviamente lleva. Es una pieza dura, ¿no? Debemos de tener en cuenta de que no es de pronto, digamos, algún diafragma o algo como tal, no, es una pieza dura, sí, obviamente porque ella tiene que estar sellando, entonces ella se deja vencer con la presión de aire, pasa el refrigerante obviamente acá, sí, y ahora sí ya entra acá para poder ya que pase, o sea, miremos cómo va el funcionamiento, ¿ok? Bueno, aquí ya podemos retirar inclusive este conector también, este conector es de fácil retirar, miremoslo acá, ¿sí? Esta es la única conexión que maneja acá, ¿sí? También vuelvo y repito, se hace muy importante el tema de lubricación para poder que todo esto ya trabaje. Bueno, aquí ya podemos ver en este momento lo que estábamos hablando, si ustedes se van a dar cuenta, por eso les digo a ustedes el tema de la lubricación, habíamos hablado de que está la bombita, toma el aceite lo va a desplazar por aquí y aquí llena esta recámara, esto que estoy tocando en este momento con el destornillador, vamos a tratar de enfocar bien allí,
Esta ranura que está aquí con el destornillador que la estoy tocando, ¿sí? Es precisamente, obviamente, para el tema de lubricación. Por aquí es donde sube el aceite, se inunda toda esta recámara que está aquí y miremos el orificio, obviamente, por donde va a salir. ¿Sí? El aceite va a inundar todo esto acá internamente, va a salir por acá, por este punto, y aquí es donde lo vimos inicialmente. Cuando encendimos el compresor, antes de desarmar, vimos que el aceite sale por aquí para retornar nuevamente a la carcasa. Entonces, es bueno ir entendiendo el funcionamiento de cada una de las partes. Bueno, ya que vamos dándonos cuenta, vamos a utilizar la misma carcasa para ir guardando los tornillos. Siempre traten de ser organizados en ese punto. Y aquí vamos a tener ahora sí una serie de resortes. Nos vamos a encontrar 8 resortes que son los que precisamente manejan el rebote, ¿sí?, del compresor. Vamos a retirar primero que todo los dos. Todo esto seguimos utilizando la misma copa 7 milímetros. Bueno, vamos a trabajar sin la extensión para que me dé más facilidad. Vamos a trabajar acá. Y como les dije a ustedes, vamos a desarmar este compresor en la totalidad. Sé que muchos lo han querido conocer, los estudiantes también, precisamente acá. Hemos hablado mucho de él. Pero entonces, digamos que lo importante para mí era conocer la importancia, ¿sí?, de cómo trabajo. Realmente creo que ya se han dado cuenta ustedes que somos bastante curiosos acá en aprender a explorar los equipos, invertir, comprar en un equipo, sí, precisamente para tomarnos la tarea de conocerlo. Esto lleva unas pequeñas láminas, lleva también pues obviamente los tornillos que van asegurando todo el sistema aquí. Miremoslo acá, ya en este momento. Es bueno que ustedes vayan marcando este compresor, ya de tanto armar y desarmar acá, nos lo hemos aprendido de memoria cómo trabaja, cómo funciona. Estos resortes son iguales, los de aquí, ¿sí?, que están acá debajo con los de encima, entonces no tenemos ningún problema, ¿sí?, con que alguno se nos vaya a quedar invertido o algo. Más sin embargo, ellos vienen marcaditos, ¿sí?, pero no tiene nada que más verle aquí. Bueno, vamos a retirar un poco acá este núcleo para que salga. Vamos a retirar los resortes para que me deje meter la mano por debajo. Si miremoslos acá, por ejemplo, aquí, si tomamos estos que están acá y tomamos uno de los que ya sacamos, nos damos cuenta de que son exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces son del mismo diámetro, las mismas vueltas, el mismo espesor, absolutamente todo. Bueno, aquí ya en este momento podemos retirar el rotor. Vamos a retirarlo. Denme un espacio aquí que hay que hacerle algo de fuerza. Perfecto. Bueno, mirémoslo acá. Este es el pistón que estábamos hablando y quiero que ustedes se den cuenta, ¿sí? Esto acá, miremos aquí, es un imán. Miremoslo cómo está pegado acá. Y en este caso, esto lo que hace es precisamente este movimiento. Por eso es que se le llama compresor lineal. Ahora ustedes ya entran a entender cómo funciona, ¿sí?, este compresor. Funciona de esta manera. Habíamos hablado inicialmente que esta es la pieza que va a estar aquí. Miremosla que ya encaja perfectamente acá. ¿Sí? Si nos damos cuenta, tiene una pequeña forma. Esa precisamente es para manejar la recámara. Miremosla cómo viene allí. Y obviamente esto entra a encajar allí. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, entra aquí, ¿sí?, y este es el movimiento que va a funcionar en el trabajo. Obviamente esto se vence tan rápido, ¿sí?, y obviamente aquí es donde ya comienza a hacer toda la magia, como vuelvo y digo, como mencionábamos inicialmente. Bueno, recordemos acá, ¿sí?, que esto es imantado aquí, precisamente, acá no, sino acá. Y vamos a mirar entonces este punto que está acá. Aquí vamos por partes. Vamos ahora sí, también son tornillos de 7 milímetros también la copa que necesitamos acá. Bueno, una de las cosas es que los tornillos, de pronto vamos a mirar la gran diferencia, dependiendo de donde vaya cada ubicación, cuando ustedes desarmen las cosas, presten vital importancia. Voy a sacar unos tornillos acá para que miremos. Aunque yo sé que los tornillos pueden ser la misma rosca, por ejemplo, vamos a mirar acá, estos tienen la letra C. ¿Sí? Y si miramos acá, todos estos de acá son la letra C. Por el largo no tenemos problema. Pero en el caso de acá, miremos que hay unos que tienen la letra K y otros que tienen el número 5. ¿Ok? Entonces son diferentes las posiciones por el tema de torque que maneja cada equipo o cada punto. ¿Ok? Vuelvo y repito, para mí es muy importante conocer todos estos mecanismos que precisamente varias veces me habían preguntado a mi profesor. ¿Usted ya desarmó un compresor de estos? ¿Cómo funciona internamente?
cómo es el trabajo de él, qué es lo que se daña. Entonces yo les dije, no, déjeme, yo voy a hacer un video donde vamos a explicar en muy buena profundidad este funcionamiento de este motor, que ustedes sepan cómo trabaja todo. Estos tornillos no tienen nada que verle, no hay pierde con ellos. Básicamente esta es la manera que nosotros tenemos para enseñar acá en el instituto. Bueno, miremos acá, sí, que ya sale la platina. Uno de los puntos, si ustedes, digamos, se han dado cuenta que yo voy desarmando, yo ya conozco todo, como les decía, pero más sin embargo, esta parte cuadradita viene aquí donde va la recámara. Miremoslo allí. ¿Ok? Ahí es donde viene ya. Y aquí, pues obviamente, va asegurado todo. Esto lo hablo para la hora de volver a armar. Para la hora de volver a armar, lo que sí se debe tener en cuenta, que ya lo tenemos de experiencia acá, ¿sí? Eso nos ha ayudado muchísimo, es que aquí en este momento tendríamos que meter este rotor aquí hasta el fondo. No lo meto porque como esto es un imán y es bastante fuerte. Meterlo hasta el fondo, estando los tornillos flojos acá. Lo digo por si alguno de pronto lo ha desarmado, que sé que hay muchos curiosos, ¿sí? Entonces, digamos que cuando ya lo arme se va a dar cuenta de que ya no vuelve a funcionar el motor, o sea que se quedó pegado, se quedó frenado. La forma para destrabarlo, ¿cómo es? Muy sencillo, vuelvo y te digo, metes el rotor acá, ¿sí? Y ahora sí, después de que ya lo entres hasta el fondo, lo metes hasta el fondo, ajusta los cuatro tornillos. Ahí sí ya lo puedes retirar y ya te queda funcionando perfectamente. Son cosas que, digamos, la experiencia nos han ayudado acá. Bueno, aquí ya en este momento les decía a ustedes que ya tenemos expuesta la bobina. Vamos a mirar, vamos a sacar del todo. Quiero sacarla completa para mostrarles algo a ustedes, ¿ok? Permítanme acá ya. Perfecto. Bueno, lo que yo les decía a ustedes es lo siguiente. Regularmente nosotros estamos acostumbrados a mirar en un compresor reciprocante donde el núcleo, ¿sí?, va internamente y las bobinas van externamente. Acá es todo lo contrario. El núcleo viene en pequeñas partes, en pequeños sectores. ¿Ok? Entonces, miremoslo cómo viene. ¿Sí? Acá pues nosotros nos hemos encargado también siempre de marcarlos, pero más sin embargo, no tenemos problemas porque todas las partes son iguales. Entonces no va a haber ningún problema a la hora de volver a armar todo, siempre y cuando sigamos las recomendaciones que yo les había dado a ustedes. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ya por este otro lado, vamos a mirar que es exactamente lo mismo. Miremos al exponer acá el núcleo, cómo queda. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta cómo desarmamos el motor o el compresor lineal. ¿Sí? De primera generación. ¿Listo? Ok. Entonces, miremos aquí lo que fue el núcleo. Vamos a colocar esto acá. Ya ustedes ven las partes de cada uno, cómo va trabajando. Y ahora sí, nos vamos a encontrar la bobina. Esto es lo que ya nos queda a nosotros acá. Este es el embobinado, simplemente es un enrollamiento de alambre que va a crear un campo magnético cuando ya está energizado. Listo, entonces acá ya vamos mirando cómo trabaja todo. Vuelvo al conector, que lo habíamos retirado con anterioridad. Miremoslo cómo queda allí, de esta manera. ¿Listo? Realmente, por decirlo de alguna manera, es un motor que a mí, la verdad, me ha descrestado por toda la tecnología que maneja. Lastimosamente, digamos, el daño, pues ya ustedes lo mencionaban, en dónde está, cómo es que sufre. ¿Sí? Vamos a mirar acá precisamente el silicio que maneja, miremoslo acá, y el pistón, la recámara interna que va acá, ¿sí?, aquí cómo va a trabajar. Aquí, por ejemplo, se van a dar cuenta ustedes que ahorita, pues obviamente, miremoslo, esta va a ser la manera como va a trabajar este motor. Por eso se le llama compresor lineal. Aquí ya está la magia, miremoslo. Entonces, por eso les decía yo a ustedes, a la hora de armar, ¿sí?, como todo este núcleo va a quedar por acá, miremoslo acá lo que va a pasar, cómo se pega, ¿sí?, obviamente allí. Entonces, la idea es armar. Ya nosotros acá le hemos, como decimos aquí en Colombia, le cogimos el tiro a armarlo y a desarmarlo. Entonces, este es el funcionamiento que él va a tener. Miremoslo allí. Es una pequeña vibración producida por el campo magnético que va a producir la bobina. Y este es el movimiento. O sea, este movimiento lo estamos viendo en este momento aquí. ¿Sí? Y ahora sí, miremoslo por acá, por fuera. ¿Sí? Miremos que este es el movimiento que va a hacer el pistón. ¿Sí? Esta es la forma que va a trabajar. Por eso es tan importante la lubricación. El derecho es este precisamente, la recámara está acá. ¿Sí? Y obviamente el campo magnético va a mover acá internamente también la bomba de lubricación del aceite. Ya saben ustedes por dónde sube el aceite, saben cómo trabaja. Bueno, recuerden que ya con esto nosotros básicamente estamos dando por terminado cómo fue el funcionamiento de este compresor lineal inverter, cómo trabaja, cómo son las partes, miremoslo acá. ¿Sí? Espero que ojalá este video sea bastante ilustrativo para ustedes. Estén muy pendientes en estos días del canal, porque vamos a manejar buen material.
Después de este video también vamos a montar otro video que sé que les va a gustar muchísimo a ustedes, como lo había mencionado al inicio de este video, ¿sí? De todo este proyecto que ya tenemos acá, donde vamos a mostrar la tubería, el recorrido real que lleva la nevera internamente de una nevera Samsung RT38 para que cuando tengan un problema de una fuga, ¿sí? Saber cómo corregirlo. Vamos, después de esto también va a haber otro video adicional, entonces estén muy pendientes de nuestro canal de YouTube. Bueno, ojalá se suscriban también. Recuérdese que hay un premio que esta semana yo creo que ya lo vamos a anunciar. Precisamente habíamos colocado un video, habíamos dicho ojalá participen, ya tenemos digamos un ganador, lo vamos a estar anunciando ese ganador y cuál es el premio que se va a llevar para con nosotros de los que estén suscritos a nuestro canal. Sé que le va a gustar muchísimo el premio y ojalá esa persona, digamos, a la luz pública, ¿sí? Nos diga, bueno, si cumplieron realmente. Nosotros hicimos internamente el manejo, digamos, como una lotería, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener otro video también donde vamos a mostrar la tubería interna de una nevera Samsung RT38, de la familia RT5000, RT38, RT50, bueno, en fin. Para mí lo principal es poder mostrar, ¿sí?, el recorrido interno también de la tubería de baja. Vamos a mostrar en un video la tubería de alta y en otro la tubería de baja. Esa es la tubería de baja. Para mí es importante que ustedes vean cómo se conectan los dos evaporadores, el del refrigerador con el del congelador. Recordemos que en una nevera Samsung el sistema Twin, sí, se refiere a dos, Twin Cooling, o sea, doble evaporador. Vamos a ver también el funcionamiento de una herramienta que el otro día me habían pedido muchísimo, cómo trabaja el Hacks, sí, y vamos a ver muchísimas cosas más. No se despeguen de nuestros canales de YouTube, ya realmente suscríbanse y vamos a tener también un gran video que sé que les va a gustar a ustedes sobre una lavadora que nos han pedido muchísimo. Ese va como un obsequio precisamente por haber pasado después de 20.000 seguidores que ya tenemos en nuestro canal. Esperamos llegar a 30, 40.000 y seguir en aumento. Realmente todo esto lo hacemos con muchísimo amor por ustedes. El otro día también, hombre, quiero hacer claridad. Ojalá siempre estamos nosotros esperando los buenos comentarios, porque eso nos ayuda a brindarle apoyo a ustedes. Alguien dijo, venga, profesor, pero estás haciendo todo en una mesa metálica. No, si te das cuenta, ¿sí? Mira, esto es un caucho, es un plástico. Entonces, nosotros tratamos de tener todas las precauciones del caso, trabajamos siempre en mesas plásticas, es un protector simplemente, aquí no se trabaja en nada de aluminio, para ir a evitar, y más si se va a realizar una prueba con una tarjeta electrónica. Realmente tratamos de tener las precauciones del caso, realmente tratamos de ser lo más precavido, y con todo esto lo hacemos con el amor, para que ustedes puedan aprender cada día. Bueno, como siempre, espero que este video haya sido de total agrado con ustedes. Bueno, como siempre, no olvides suscribirte a nuestro canal. Estamos pendientes para un próximo video, sí, que se viene. Gran material que les va a servir a ustedes muchísimo como los técnicos para que conozcan cada uno del funcionamiento de lo que son los compresores y también los sistemas internos de cada equipo. A nivel presencial, se encuentran con este material. Fue un refrigerador Samsung también, nos tomamos la tarea de bajar los evaporadores, de conocer dónde entra, sí, vamos a pasarnos por acá atrás.